Bárbara Chandy, hija de la ex Miss Costa Rica Viviana Muñoz de Chandy, nos confesó que le gustaría seguir los pasos de su madre y llegar a competir en Miss Costa Rica. Claro, me encantaría. Yo ahorita tengo 23, recién cumplidos el mes pasado, pero por ahí de 25, 26. No quiero ir ni tan joven, pero tampoco como llegar a la edad límite, sino ahí como en el medio, como a los 25, 26, por ahí. ¿Cuánto mide usted? 1.74. ¿Y con los tacones? Como 1.80 por ahí. Es complicado ser así de alta a veces. ¿Qué tiene que tener una Miss? ¿Qué es lo que tenía que tener una Miss para llegar a ganarse esa corona? Vieras que siento que lo más importante es la humildad, la personalidad. Está bien que el físico es algo que tenemos que tener, pero dejando eso de lado, la humildad, ser uno mismo es algo que, bueno, que mami me lo dice siempre, es la frase de mi mamá. Sea usted, esté donde esté. Y eso es lo que a uno lo caracteriza muchas veces, o sea, llegar, ser humilde, ser uno, ayudar a los demás y no llegar solo por tener un cuerpo y una pasarela, que es importante, obviamente, o sea, es un combo, todo va junto, pero la personalidad lo es todo en todo momento. Bueno, ¿y qué mejor profesora que su mamá para un Miss Costa Rica? Claro, bueno, tengo la mejor, o sea, tengo la mejor. Me da mucha risa porque mami me cuenta, mami fue en el 91, mami me cuenta lo que era en el 91 a lo que es el día de hoy y yo digo, wow, o sea, todo ha cambiado, la forma de vestir de las chicas, la forma en que hacen la escenografía. El de mami fue en Las Vegas, si no me equivoco, y el de este año que fue, no, el año pasado, creo que fue en Las Vegas. O sea, es otra cosa totalmente, pero es la mejor profesora que uno puede tener. La tengo 24 horas al día en mi casa, me avisa, porque a veces estamos hablando y es, respóndeme esta pregunta, y yo. Antes hablamos con su hija y ahí nos contó que usted le da bastantes consejos para llegar a obtener esa corona en Miss Costa Rica algún momento. Bueno, todos los consejos y sobre todo mi apoyo. Ella sabe que la apoyo en todo lo que ella decida y ahí vamos, poco a poco y que sea lo que Dios quiera y sobre todo que se prepare para su vida, lo más importante. ¿Qué recuerda usted de esa oportunidad cuando tuvo que representar a Costa Rica? Hay tantos recuerdos tan hermosos, fueron tantísimos, un año muy intenso, entonces cada rato que vos vas a algún lugar o ves algo, como que te transportas en algún momento, definitivamente yo digo tal vez no fue lo más importante que me pasó en mi vida, en el momento tal vez sí, pero después vienen los hijos y son más importantes, muchas otras cosas más, pero sí definitivamente fue como algo que marcó tu vida para siempre.